Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este nuestro canal. Si es la primera vez que te pasas por acá, hoy va a ser el día en que me voy a presentar muy formalmente. Mucho gusto, mi nombre es Paula Andrea Sánchez, soy de Barranquilla, Colombia, y yo estudié TCP, o sea, tripulante de cabina para pasajeros o auxiliar de servicio a bordo. Antes hice el agente de turismo en la misma escuela donde estudié el auxiliar de vuelo. Obviamente que me he presentado en aerolíneas, bueno, en Colombia nada más me he presentado en una nacional y he mandado mi currículum a muchas aerolíneas a nivel internacional sin ningún éxito. A veces pues mando aerolíneas, pero la verdad que ahora mismo pide unos requisitos que yo no los tengo. En el video de hoy les voy a estar hablando sobre unas preguntas, resolver unas dudas que ustedes me han llegado al video donde tengo más vistas y son preguntas que a veces como que se repiten, pero igual voy a venir a resolverlas en este video. Quédense hasta el final. Preguntan mucho por las pruebas ICFES, que si necesitan un puntaje, que si las necesitan. Y pues puntaje, la verdad, yo creo que no. Igual ustedes también deberían hacer su propia averiguación en la escuela donde quieren estudiar. Pero igual mismo, o sea, obviamente les pide las pruebas ICFES porque uno de los requisitos en todas las instituciones de estudio superior el que ustedes hayan cursado las pruebas ICFES. Pero el puntaje como tal, la verdad, no creo que pida. Otro tema que me llegó es que, digamos, me decían, pues yo soy un poco llenita, yo soy un poco robusta. ¿Será que una aerolínea me pueden contratar? Y pues la respuesta que le di a esa persona y la que traigo ahora es que te pueden contratar, pero debes tener en cuenta que el servicio de atención al cliente en Colombia se basa bastante en la imagen, que pues para algunos será un pro, pero para otros es un en contra. Y pues no creo que una aerolínea te vengan a contratar por ser robusto o robusta. Ojo, no, mi idea no es formar pleito ni nada de eso. Es lo que he observado y hace unos años me dijeron que no, que la aerolínea, no me voy a decir cuál, no contrata a esas clases de personas. Y pues, según tengo entendido, debes tener cierto peso, pero por el peso del avión en tal. Porque, bueno, por unas cosas de aerodinámica, debes tener cierto peso en tu cuerpo. ¿Puedo llegar a trabajar como TCP en el exterior teniendo el certificado colombiano? Bueno, la verdad depende de los requisitos que tenga la aerolínea en la cual ustedes estén participando. Si es una aerolínea exterior y, por ejemplo, algunas piden nada más que tengas un nivel de inglés alto, que seas de 21 años en adelante, que tengas un certificado de estudios de bachiller solamente, que tal vez tengas experiencia en el servicio al cliente, nada más, puedes estar averiguando si, por ejemplo, esa aerolínea te puede ayudar con el permiso para trabajar en ese país. Y pues ustedes saben que las aerolíneas hacen vuelos internacionales, entonces que si también les van a ayudar con el permiso de entrar a los países que esa aerolínea viaja. Pero hay algunas, digamos, hay una estadounidense que no te ofrece el permiso de trabajar. O sea, no te permite trabajar tal vez nacional, pero internacional sí vas a tener que tener un gran permiso.
Y pues el permiso de trabajar allá, esa aerolínea no te lo da. Son bastante. Que si puedo que estudiar para hacer TCP. En Colombia es precisamente estudiar, pasar por el curso y aprobar el auxiliar de servicio a bordo, que en varias escuelas lo dan. Yo en un video que se llama Hablemos de Aviación les traigo la lista de las escuelas aeronáuticas acá en Colombia. Pues si debes estudiar eso, ya si tengo otro estudio, me sirve. Yo creo que ahora mismo no. Ahora las aerolíneas están, bueno, desde el año pasado están pidiendo que uno haya estudiado la carrera en sí. Otros te pueden ayudar, o sea, otras carreras te pueden ayudar, es un plus, pero no creo que te vayan a permitir ingresar a la aerolínea a trabajar así. Ayudan bastante, entre otras, que los idiomas, ¿sale? Soy licenciada en idiomas, me dijo una persona, ¿puedo trabajar? Pues la verdad, sí, porque los idiomas es lo que más piden, sobre todo el inglés. Pero ya saben que debes estudiar para hacer TCP, o sea, la carrera dental. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que le haya gustado, espero que haya resuelto algunas de sus dudas que tienen. Si tienen más, por supuesto que estoy acá a la orden para resolver las que ustedes tengan. No tengan miedo ni pena en preguntar. Obviamente, a medida que sepa de la respuesta, así se la estaré trayendo escrito en su pregunta o por un video. Entonces yo me despido, hasta una próxima oportunidad. Saludos.